adicta. Hace dos días nada más, esta receta que te la quiero compartir. Unos escones de queso súper crocantes, súper ricos. Dale, que te comparto esta receta. Vení. Y aquí vamos con la receta paso a paso. Pones 210 gramos de harina leudante. Si no tienes harina leudante, pones harina común 4-0 y una cucharadita de polvo de hornear. Le pones sal, pimienta, 100 de queso rallado, 50 de manteca fría. La vas desgranando con las manos, con un tenedor, con un cornet, con lo que a vos te guste, y en el centro colocas el huevo y 50 de leche. Mezclas bien. No vamos a amasar, vamos a unir la masa en la mesada con presión, sin amasar. Yo estoy presionando la masa, la estiramos con un poquito de harina y vamos a utilizar el cortante que vos quieras. Yo conseguí, tenía este que me encantó porque dije, lo divido en dos y me quedan los quesitos así, bien, bien lindos. Pero lo haces de la forma que vos quieras. Ya precalentaste el horno, como siempre me olvido de decirte, ponelo lo más alto que vos tengas. Los pones al horno, dependiendo de la temperatura, entre 5 y 10 minutos están listos. Te vas a enamorar de esta opción para las picadas, para el mate, para lo que quieras. Una reunión con amigas y no había preparado nada. Estos escones me salvaron y ahora no paro de hacerlo. Fácil, rápida. Literal, fácil, preparar todos los ingredientes y viste lo que es, mezclar, estirar y al horno.